que me deja tu manera. Dale suelta y soltera y dale. Baby, ame, ame lo que quiera. Yo contigo soy candela. Quiero que me deja tu manera. Dale suelta y soltera y dale. Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente aquí, otro lunes compartiendo con ustedes la cabina. Hoy tenemos un invitado muy especial aquí en Radio Mix Valle de Chalco, en Ser Más Que Una Matriz, mi compadre y querido amigo Mahoma. Muchas gracias por invitarme a tu programa, por fin pude ser invitado, ya tenía ganas de, pues de estar de este lado y no de aquel lado, claro, siempre, claro. siempre te ando viendo, muchas gracias por este, pues por la invitación y sobre todo muchas felicidades por tu programa porque he aprendido bastante. Has tenido ya, por ejemplo, ya tenido al psicólogo, has tenido mujeres empresarias, has tenido varias personitas bastante interesantes, charlas bastante productivas. Gracias. Y sobre todo también se te ve que estás creciendo bastante en este ratito. Así es, ¿qué crees que sí? La verdad quiero que sepan que parte de estar aquí pues es gracias a mi amigo, porque pues él fue que me invitó y ya de aquí se dio toda la cosa. Dije, pues vamos a darle, por total, ¿qué más da? Y ustedes van a decir, ¿por qué traemos corazones y estamos de rojo? Diles, por favor, ¿por qué? Pues porque es el Día del Amor y el Prau Prau. ¿El día? No, cierto. Perdón, el mes del amor y la amistad. No, no. Perdón. Es que ya quiero que sea el 14 de febrero. Sí, emocionadísimo. La verdad es que, bueno, todo este mes, pues vamos a tratar de tener como temática roja o corazoncitos y cosas así, pues porque es el mes del amor y la amistad. El rojo es mi color favorito, por quien no lo sabía. Y aparte, pues a nosotros nos gusta, somos muy, muy amorosos. Bueno, yo en ese sentido soy muy amorosa, soy muy cariñosa, quiero mucho, la verdad, yo a las personas que somos quiero. Amorosos, pero no poliamorosos. No, eso no. Aquí no, ahorita aquí no practicamos eso, pura monogamia hipócrita. Y bueno, pues nada más nos vamos a dar unos minutitos para poder mandar un corte y entonces compartir y todo esto, porque el tema de hoy va a estar súper, súper interesante, va a estar muy bueno. Y además, muchas de las cosas las hizo el público de todo lo que vamos a hablar en este programa. Sí, totalmente. Entonces, y también más aparte, las experiencias que ustedes quieran compartir, ajá, son bienvenidas. Acuérdense que también pueden estar más, bueno, ya tenemos, ¿no? Algunos que nos van a marcar. Sí. Para que nos cuenten sus anécdotas y cómo han sido experiencias que han tenido en base a esto que son las redes sociales y las relaciones tóxicas. Entonces, un minutito, volvemos y a compartir para mandarles el enlace. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti. Hablando Derecho, los martes a las 18 horas, tiempo del Centro de México, a través de Radio Mix Valle 32.1. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes y, de ser posible, adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. En Radio Mix Valle nos preocupamos por el bolsillo de nuestros seguidores. Por eso traemos para ti Laboratorios con Salud. Es muy fácil pedir tu descuento. Acércate a la ventanilla y di que nos escuchaste en la radio de Valle de Chalco. Estamos ubicados en Avenida Tezozómoc, Manzana 29, Lote 22. San Miguel, Jico. Valle de Chalco, Solidaridad. Estado de México. Visítanos y sé parte de esta comunidad. En Laboratorios con Salud nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Por eso, te otorgamos un 10% de descuento por parte de la red de Valle de Chalco y tu laboratorio.
con salud. Comencé a probar el alcohol cuando cursaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos, solo que yo bebía más que ellas y ellos, y por esa razón se alejaron. Ahora no sé qué hacer. Mayor información al 55 57 05 58 02, lada sin costo 800 561 3368. Ya es hora de sintonizar la mejor programación de música, deporte, espectáculos, entrevistas y más. Solo aquí, en Radio Mix Valle. Regresamos después de unos breves comerciales. No le cambies. Transmitiendo desde Valle de Chalco. Bueno, estamos... y ya estamos otra vez de vuelta. Ya lo que pudimos compartir ya. Ya no hay más. Ya no nos dio más tiempo esto. Y pues bueno, vamos a volver a tomar el tema. ¿Qué estábamos, compadre Vaz? Pues el tema del día de hoy son relaciones tóxicas. Así es, así es. En redes sociales, sobre todo. Sí, bueno, no estamos hablando, es el contexto de la red social. Ahorita vamos a hablar de que también tiene como muchas derivadas la red social, porque pues no nada más es una infidelidad como chatear con alguien escondidas de tu pareja. O tú, a ver, ¿tú opinas que eso es una infidelidad? Chatear con otra persona escondidas de tu pareja porque mira, como decía el psicólogo Roberto la vez pasada, creo que nosotros sabemos con qué intenciones nos escriben, ¿sabes? O sea, no somos tontos. Yo creo que hay güeyes que sabes con qué intención te mandan un mensaje, al igual que a ustedes, hay mujeres que sabes con qué intención te mandan un mensaje, ¿no? ¿Qué tienes que decir al respecto? Chicos, ¿se acuerdan cuando platicamos de la maldad de las mujeres y la inocencia de los hombres? Ay, no, hombre. No, sabes. No, ya hablando en serio. Sí, yo creo que cada quien, pues sabemos la intención. Para empezar, la intención con la que mandamos el mensaje, incluso hasta la intención con la que de repente aceptamos una solicitud de amistad, shala, shala. O ¿cómo se llama? Pero pues también de repente hay cosas que desafortunadamente se transgiversan. Pero yo siento que eso es mucho porque la situación de la familia y de las relaciones monogámicas realmente es algo muy nuevo. Es algo muy nuevo si consideramos que como especie tenemos 150 mil años de ser de la especie humana tal y como la conocemos. Y de esos 150 mil años solamente llevamos aproximadamente 15 mil años con el concepto de familia, que viene a través de que comenzamos la vida sedentaria y la agricultura, y a partir de esos 15.000 años a 150.000 años es que tenemos lo que es el concepto de familia. Y aparte de eso, pues las diferentes culturas y las diferentes usos y costumbres del que consideramos como una relación y la moral en la familia. Entonces, sobre todo eso, pues sí, son cosas bastante nuevas. Y aparte de que las redes sociales... Adjudícale la red social. Sí, de que tenemos tenemos todo al alcance de la mano. Sí. De que la información es bastante rápida. Y de que estás a simplemente nada más de sacar el teléfono para saber dónde está la otra persona, qué está haciendo la otra persona. Y te puede servir tanto para bien como para mal, como para de repente decir, le voy a marcar a Rose para ver cómo anda, porque no sé. O sea, sé que está enferma. O a lo mejor quiero ver a las 2 de la mañana si este desgraciado ya se durmió, porque a mí me dijo que él se dormía a las 10 de la noche. Es un pedo, ¿no? Pero fíjate, eso es bien real y bueno, también eso tiene que ver con el tema. Pero voy a hacer aquí tantito un énfasis. Hay veces, no sé si les ha pasado y quiero que ahorita nos empiecen a comentar, que ya te dormiste y aparece que estás activo en Facebook. Y no es porque realmente estés activo, es porque... Estás conectado al internet realmente. Doctor, póngale ahí en pretextos. No, te lo juro que me ha pasado. Yo también antes hacía pedo por eso, hasta que un día vi que era real. O sea, eso es real, para que ahí también no hayan malos entendidos. De verdad, si su pareja les ha dicho, de verdad yo ya estaba dormido y estaba el foquito en activo, no, sí, confíen. Ahorita cada quien conoce lo que tiene en su casa también. Mira, es que pueden ser varias cosas. Son muchos derivados. Por ejemplo, vamos a empezar con ese puntito, ¿no? A ver. Por ejemplo, el hecho de la desconfianza. ¿Qué te puede dar la desconfianza? Por ejemplo, a lo mejor esta parte, ¿no? Que dices, bueno, él me dijo que se iba a dormir a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana, Pique publicó un chinga tu madre, Galilea Montijo.
Y le haces, y se le haces de a pedo. Sí, totalmente. Y se le haces de a pedo. Entonces, a lo mejor ni siquiera le puse, ojalá estás bien sabrosa. Pero dices, güey, tú me dijiste que te ibas a dormir a las 10 de la noche. ¿Qué estás haciendo a las 2 de la mañana y con quién estás platicando? Y así sí, como que totalmente. No sé. No, pero también de repente dices, bueno, si ya sabes, ahí a lo mejor pensamos que dicen, güey, pues tuve insomnio, estaba ahí echando memes sin bronca. Pero también está en la otra parte, ¿no? Este güey a lo mejor estaba esperando que me durmiera y está chateando con otra chica o con otras chicas. O anda viendo ¿cómo se llama? Pues no sé, perfiles de chicas que creo que no tienen dinero y aparecen con poquita ropa. Sí, sí, y si no que les hasta por eso, sí, por eso piden que las moneticen y todo para que la gente les coopere para comprarse más ropita, ¿no? OnlyFans creo que le llaman. Ah, ya, sí, tampoco. De hecho, sí conozco ahí, he visto dos, tres, admiro a dos, tres muchachos de ahí. De grande quiero ser como ellas. No, yo no, les meten cosas como el babo y no. Ay, no, cállate. Yo no quiero sentir algo así. Ahorita estabas diciendo otras cosas antes de entrar al aire, que no sé qué. Y bueno, eso no lo podemos decir porque son groserías y son cosas fuertes. Mira, vamos a mandar saludos, compadre, a ver. Empecemos aquí, dice Felino. Saludos desde Morelos, andamos rodando Mamá Ortiz y Rosa. Un saludo a mi amigo Felino, que lo queremos mucho. Saludos, se volvió Felino. Parte de nosotros, de nuestro grupo. Es más, siempre está presente con nosotros. Sí, siempre es como si estuviera aquí presente. Lo vimos el domingo en Bejuquito, cuando le cayeron allá la pizza. Ay, sí, yo quería ir, ves que te comenté, pero bueno. Entonces aquí dice Felino, otra vez saludos, andamos rodando. Qué buena onda que nos vuelve a especificar. Anda rodando a nuestro amigo Felino. Sí, qué chido, qué chido. Sí. Le usa casco Felino, mucho, mucho cuidado en la carretera. Con mucho cuidado. Porque te puedes encontrar nos un mic. Nos traes algo. ¿Qué hay en Morelos? En Morelos, algo que sea emblemático. Pues está Cuautla, Morelos. Puedes ir a visitar las ruinas de Cuautla. Están bastante, pero bastante chiditas. Pero, o sea, ¿qué nos puede traer de allá? Ah, asesina de Yecapixtla, flaco. También es una asesinita de Yecapixtla. Por favor. Y dice Tristan Pozos Rivera, muy buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes. Buenas, buenas, Tristán. Te esperamos al ratito, flaco. Vente con cuidado. ¿Es tu amigo? ¿Va a venir? Ah, su invitado, ok. Yesenia Abigail Hernández Martínez lo está viendo y nos manda un aplausito. Y dice, sí, sí pasa. Ella me puntos más suspensivos. Que nadie lo sabe. Puntos suspensivos. Dice Felino, y ya te miden el tiempo de la pareja donde anda uno. Sí, eso está mal. No hagan eso, por favor. Qué dice, bueno, esa parte de la medición, ahorita también la quiero tomar contigo. Okay. ¿Me acuerdas eso de la medición? Confirmo y lo juro, aparece que estás activo y no es cierto. Completamente de acuerdo. Y dice Jesús Hernández Flores, que es mi amigo. Saludos, que dice mi tóxica que no somos inocentes. Pues señora tóxica de Jesús, le comento. Florecita, los hombres por naturaleza somos inocentes. Ya lo dice la Biblia. Que Eva fue la que indujo a Adán a que se robara la manzana. Imagínate qué tan inocentes somos. Claro, sí, seguramente. Ya parece. Bueno, a ver, ¿qué puntos querías tocar y que me ibas a no sé qué? A ver, yo quiero ver. No, mira, estábamos con esa parte, ¿no? De que sí pueden ser varias cosillas a lo mejor que son. No somos ningunos expertos. De hecho, yo te lo dije. Nada más vamos a te lo dije yo, yo traigo más, traigo más dudas incluso que nada. Porque también cuando estuvo Faki, lo comentaba, creo que incluso tanto ustedes como mujeres y nosotros como hombres, por ejemplo, para empezar el tema de la libertad sexual, del ¿cómo se llama? Del empoderamiento de la mujer y todo, ni siquiera lo dominamos todavía el 100%. Así y lo es. Que te decía hace ratito también, si de 10.000 años, 15.000 años que tenemos el tema de lo que es una familia, todavía no lo dominamos. Así es. Es como si yo te dijera también, otro tema bien controversial, ¿cómo educar a nuestros hijos? Sí. O sea, de todos esos y esto ya es otra generación completamente nueva. Y aparte, bueno, reiterando el tema, pues está esta onda de la red social, ¿no? Desde ahí uno tiene que saber cómo vas a educar a tus hijos precisamente a eso. Yo no digo que no, pero eso era lo que yo estaba de hecho en la transmisión en vivo tocando, ¿no? Con las personas que estaban viéndonos, que sexualizan, no todos, pero yo creo que la mayoría de los hombres usan la red social para sexualizar mucho el pedo de las mujeres, el cuerpo de las mujeres. Si de por sí ya es bastante, ¿no? Que vas en la calle y te chiflan y bla, 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 te voltean a ver. Es lo que te decís, no solo la red social, cero, ¿no? Obvios, pero yo creo que esto dio un brinco totalmente y como lo comentaba mi amigo, ¿no? Que estábamos ese día platicando. Porque ya deja de ser malo cuando ya monetizan, ¿ves? Como OnlyFans. No, sí, está cabrón. Sí. Porque entonces ahí ya estamos jugando una doble moral, güey. O sea, ahí ya está mal, ¿sabes? Pero, volviendo al punto principal,
es ese, o sea, que yo siento que sexualizan mucho este pedo. Yo estaba viendo así varios TikToks donde las muchachas les ponen así como una prueba a su novio, y es como de 5 TikToks te voy a pasar, ¿no?, en tu algoritmo, y a ver cuántos te salen de, a los cuántos te salen de mujeres pues bailando o así, y te lo juro que la mayoría no son ni 3 TikToks y una vieja encuerada, de verdad. Y yo les voy a decir una cosa, esto sí tiene que ver con los algoritmos 100%. ¿Por qué? Porque yo tengo TikTok, tengo Instagram, y la neta es que está muy limpia mi red, la verdad. Espérame, espérame. Tú dices que está muy limpia tu red. Una pregunta, chicos. Todos los que están viendo a toda la audiencia de Rose, ¿les gustaría ver su algoritmo de Rose al ratito? ¿Les gustaría verlo? Yo quería preguntarle siempre y cuando Rose. ¿Somos hombres o payasos? ¿Todo consensuado? ¿Todo consensuado? Sí, no tengo ¿Les tema. Gustaría ver así los cinco primeros TikToks y las 5 primeras publicaciones de su Instagram? Perfecto. Pero tú dices que sí, pero no sé también si tu público lo quiera ver. Déjenoslo saber en los comentarios para ver si quieren Pongan ver. Que no. ¿Cuál es su algoritmo de Rose, por favor? Uy, se está bien pinche aburrido, güey. No, se van a sacar de onda. Ay, y sale puras del babo, ¿no? Y también ese está bien cabrón. El Sagi y babo. El Sagi, ay, no. No me sabía el chisme de Sagi, hasta apenas lo investigué ahora que salió lo del babo. Bueno, pero bueno, retomando. Ya no digas babo porque mira, mucha banda, muchos hombres últimamente, desde que salió el babo andamos bien bajoneados, güey. Pues para que vean. Son como que los momentos que nos mantienen humildes, güey. Ya, desde el momento que me mantiene humilde. Es más, ver que ya casi está científicamente comprobado que el índice de albures entre hombres ya bajó, güey. ¿Por qué? Porque ves que siempre los hombres son así como que dale, me está más grandota y que chúpame, me la llevo. Y ahora sí, que yo está haciendo. Y ahora sí, no, ya amigo, vieron no. Que no es así. Ay, no, amigo, gracias. Hoy no quiero jugar con ese tema, es muy delicado. Hoy no. Y es también más, muchos hombres no me van a dejar mentir. Los hombres han tocado más nalgas de hombres que de mujeres. Sí, sí, güey, confirmo. ¿Por qué? Déjenoslo saber en los comentarios. Por favor. Yo sí veo que cuando hay una confianza muy grande en los hombres se arriman el de sí, así. El cheto. El chetito. Le arriman su cheto a su toti. El toti. Güey. Al de limón. No, ya espera. Entonces, bueno, pues yo la verdad sí quisiera que también, porque pues varios amigos hombres nos están viendo, quisiera hacer una pregunta así amplia. Yo sí he tenido conflictos, la verdad, con las redes sociales. Me han hecho pedo a mí y yo he hecho pedo, ¿no? La neta, yo quiero decir que he estado de ambas partes, pero sí, a mí sí me causa conflicto el saber por qué a los hombres les llama mucho la atención estar viendo viejas, güey, moviendo el trasero. Y más, que también se den cuenta, y ese día lo platicaba con mi público en un live que hice, que la neta sí está cabrón, güey, o sea, sí te causa, ahí ya viene el pedo de las inseguridades, y tú vas a decir, por muy segura que sea una mujer, porque yo me puedo considerar una persona segura de mí misma, de repente te es incómodo, dices, güey, o sea, ¿qué pedo? No, o sea, es como yo te comentaba ese día que estábamos hablando por teléfono, que estábamos medio tocando este tema. A ver, tú, mamá, como hombre, ¿a ti te gustaría o no te causaría como un poquito de picor? Así como de, güey, que... Pues, si te digo que vimos la del babo los hombres y ya nos sentimos bien, bien cucarachas. Bajoneado. Ahora imagínate. Sí, o sea, yo probablemente sí, por ejemplo, si de repente mi mujer ya veo que... Pues, y ni siquiera que esté viendo hombres guapitos. Por ejemplo, como Brad Pitt o Leonardo DiCaprio o algo así. Sí. Que esté viendo hombres guapos que digas, ah, este güey es de su trabajo, ah, este güey es ¿cómo se llama? Ay. A lo mejor hasta mi amigo. Creo que esa es la línea, ¿no? Sí, totalmente. O sea, sí, a lo mejor se puede decir, güey, está... Sí, ¿qué porque... pedo? No, y aparte porque tú dices, güey... Y lo mismo pasa con las mujeres. Claro. Y aparte es como te digo, uno como persona sabes cuando un like o un me encanta va malintencionado. También uno lo sabe detectar. Porque dices, a ver, güey, ¿por qué no le diste like donde está la foto donde está el cielo, güey? Pero así estás dando like en una donde la vieja tiene las chichis de fuera, ¿no? O sea, o también... Es que ustedes no vieron que a lo mejor detrás había una pintura de Kandinsky y esa fue la que le dimos like. Ajá, no sé, no, siempre estás observando lo que todos observan. Ahorita que estás tocando y que más o menos salió ese tema, díganos, también quisiera saber, ustedes público, a ver... Dejen ahí. ¿Cuál es la línea delgada entre darle, en el caso de los hombres, por ejemplo, darle un like... A lo mejor una foto en paños menores a Scarlett Johansson, discúlpame Scarlett por sexualizarla, a darle hasta yo le doy, me encanta, a darle un like a lo mejor, por ejemplo, a una amiga de tu pareja. Sí, o sea,
es o a que, una de tus amigas. No es que ahí está ya, es que ahí es donde ya se rompió la línea. Porque es como tú dices, bueno, o sea, no creo que tú le vayas a hacer pedo a tu esposa porque siga en Instagram a Brad Pitt y le dé me encanta porque, güey, ¿estás de acuerdo? Que sé, no mames. ¡Cabe el puto! Nunca nos van a... O sea, es como irónico, ¿no? O sea, nunca va a pasar. Pero no es lo mismo si estás viendo, como tú dices, un güey de su trabajo o un amigo que ya conoce y que diga, pues este güey trae el chile casi de fuera y le está dándome el corazón a su foto. Ahí sí como que dices, ¿por qué, no? ¿Por qué lo estás haciendo? Y yo quiero, así como ahorita estamos aquí todos platicando, que nos lo dejen saber en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Cuáles creen que es la línea delgada, como acaba de decir aquí mi compadre Mahoma, entre los me encanta de ciertas cosas, ¿no? Porque todos sabemos, como reitero, todos sabemos que van mal intencionados y cómo se van manejando. Entonces, es que hay... Pero también puede pasar otra cosa, a lo mejor que puede derivar de... Uh-huh. El hecho de que a lo mejor no le dé like, pero lo siga viendo. Ah, o sea, es que es lo mismo. O sea, es que es lo que te digo, o sea, porque los algoritmos te lanzan toda esta onda y tú sabes lo que estás viendo y tú sabes lo que quieres ver. Y yo creo que ahí sí debe de haber una línea de respeto, porque es como te reitero. O sea, imagínate, o que uno como mujer, no sé, en este caso, ¿no? Tu pareja suba fotos literalmente en calzones y en brasier. La verdad, siendo sincero, o sea, no tiene nada de malo, pero te sentirías cómodo con que esté pensé haciendo... que iba a decir que mi pareja no tiene nada de nacha. Sí, pero así me gustan. Me encantan. No, ya espera, no me hagas reír porque me desvías del tema. ¿Tú crees, o sea, tú lo verías de una manera así? O sea, una foto sensual, dices, órale, va. Pero que todo el tiempo esté subiendo fotos en calzones, en brasier. O sea, que todas sus fotos literal sean así, todas. O sea, que no haya una que no sé si te sentirías cómodo con eso. La neta. Es que los hombres somos bien pederos con eso. Desafortunadamente así somos los hombres, de que... Güey, yo sí le puedo dar like a las fotos de las viejas. Confirma. No, por así decirlo. Pero a mí no me gusta que mi vieja sube esas fotos. Uh-huh. Pero vuelvo a lo mismo. También es un sentido social evolutivo. De que, y me acuerdo que me decía mucho mi maestro de ética en la facultad, en filosofía en la UAM, que decía, la propiedad privada se creó a partir de que un güey dijo, esto es mío, y un pendejo lo creyó. A partir de que comienza la propiedad privada, que se deriva precisamente del conocimiento de la ganadería y la agricultura en las sociedades sedentarias, de repente también ellos, el humano como tal, el hombre empieza a decir, bueno, yo ya tengo una propiedad que es mía, yo ya tengo algo que es mío, que es mi ganado, pero también cuando me muera lo quiero legar. Uh-huh. Le quiero dejar ese legado a alguien. ¿A quién se lo voy a dejar? A mis hijos. Y para tener hijos, ¿qué tengo que tener? Una mujer mía. Uh-huh. Entonces también de ahí comienza lo que es ese concepto de familia. Y también de ahí comienza lo que es esta parte de, pues por así decirlo, del patriarcado, ¿no? Esta palabra tan moderna que está. Uh-huh. Esta palabra del patriarcado, de decir, güey, esta mujer es mía. Entonces, ¿qué tanto realmente es un constructo social? ¿Y qué tanto ahorita incluso lo pudiéramos deconstruir? Y a lo mejor incluso ahorita que sí tenemos esta... Estamos viendo este periodo de transición de las redes sociales, de incluso de las relaciones inmediatas, porque la información es inmediata. Uh-huh. Y de que las broncas son inmediatas. Así es. Y de que las broncas son inmediatas, pero ya que tanto, sí. a lo mejor llegar y decir, porque hay muchos psicólogos que dicen, güey, ver porno con tu pareja está súper vergas, güey, y disfruten su sexualidad en esa parte, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto a lo mejor es tan sano decir, ah, bueno, yo sé que mi mujer ve fotos de sus amigos así, güey, que ve fotos de güeyes así, güey? O a lo mejor que me diga mi mujer, güey, sabes que yo tengo este pedo, güey, tú sabrás a partir de esto, sí, si quieres seguir conmigo. Sí, fíjate que o a lo mejor incluso el llegar a la parte de, como te digo, como apenas estamos realmente explorando lo que son las redes sociales, a lo mejor el decir, no sé, ustedes lo van a tomar, yo nada más dejo las... Yo te dije, yo tengo un chingo de dudas. A lo mejor el decir, oye, ¿sabes qué, mi amor? Fíjate que me está llamando este pedo la atención. Pero yo sé que solamente te amo a ti, pero este pedo se me para el pito, güey. Es que está cabrón, güey, porque no, o sea, es que hay parte, otro punto de vista muy diferente, porque podemos meter la monogamia, las relaciones abiertas en este tema, los no negociables, ¿no? Porque por decir, como tú lo comentaste ahorita, si mi pareja, la persona con la que estoy saliendo, desde un principio me dice, ¿sabes qué? La neta,
yo tengo este pedo, ¿no? Me gusta estar viendo viejas encueradas o me gusta estar viendo güeyes encuerados mamados, ¿no? No sé. Me gusta. Entonces ya tú como persona, como individuo, sabes si aceptas o no aceptas entrar en una relación así. ¿Sabes qué? Pues no estén mis no negociables, güey. ¿Cuáles son mis no negociables? Ah, pues un güey que haga esto, que haga esto y que haga el otro. Porque yo estoy ofreciendo esto y pido lo mismo de este lado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es esa parte donde, como volvemos a reiterar, los no negociables, pues ahí es, ese es uno, ese es un punto. Y el dos, podemos hablar de la monogamia y de las relaciones abiertas. ¿Sabes qué, güey? Si te gusta andar viendo otras cosas, si te gusta experimentar con otras cosas, me lo dices desde un principio. Y yo sé, si me adentro más en esta relación, si quiero tener una relación abierta, si quiero compartirte, o quiero que nada más seas para mí, ¿no? Y ser para ti, pues es como, entre comillas, ¿no? Porque pues nadie es de nadie, ¿no? Yo creo que al final de cuentas somos seres libres y tenemos decisiones propias y tenemos todo esta, pues cada quien nos hacemos cargo de nuestros propios actos, ¿no? Eso es a lo que yo voy. Pero ya tú también ahí desde un principio le estás dando a saber, o sea, no entras en una relación que la mayoría hacemos eso y estás súper mal comportarnos de una manera, dar una cara y a media relación o ya sacar como tu verdadero yo. También eso está bien cabrón, tratar de aparentar a alguien que no eres para conquistar a la persona. Sí. La conquistas y ya sacas tu verdadero yo. Ay, pues que eres bien pinche, no sé, y mirón, infiel, etcétera. Y es donde dices, güey, pues es que eso me lo hubieras dicho desde un principio. Y ya yo sé si me adentro al pedo o no. ¿Estás de acuerdo? Okay. Ahí es otra parte. Es como te digo, yo creo que aquí ya viene construido todo eso, que son los no negociables, que es el saber si quieres o no quieres estar en la relación. Y ya uno acepta, ¿sabes? Tú aceptas los términos que quieres aceptar. Y yo creo que ahí también es muy fundamental eso, ¿no? Que no aparentemos a alguien que no somos. Porque la neta, yo creo que si algo me define a mí muy cañón, es que yo soy bien transparente, güey. O sea, nunca trato de... Y quien me quiera me va a querer como soy, güey. Y no por eso estoy diciendo que no tenga errores, que trabajo. Obvio, trabajo. Pero nunca he aparentado a alguien que no soy. Y yo creo que la mayoría deberíamos de vivir con con esta regla, ¿no? Porque es fundamental para no lastimar a las personas. Porque ya después, ay, bienvenido a los 3 meses, soy bien alcohólico. Y dices, güey, yo no caería al pedotas 3000, ¿no? O sea, son varias cosas, o sea, y no nada más hablamos ahorita, ¿no? De este pedo de la red, sino son varias cosas que no decimos, no comunicamos desde un principio. Y ya después no estoy en un chingo de pedos. Ya dices, ya estoy bien enamorada. Y ahora resulta que eres así, ¿no? Entonces, sí. Que está cabrón. Nos vamos con los comentarios. A ver, vas. Ya vemos que ya te manda a decir Irma AR. Hola, amiga hermosa. Hola, amiga. Un abrazo y un beso. Camila Noriega nos anda viendo, Jesús Hernández, ese compa ya es mi amigo. Yo lo sé, Chuchito, entrándose hay que protegernos. Sí. Porque no hay leyes que nos protejan, ni marchas que nos... Por pues nuestros ármala, derechos. Ármala. Guillermo Perca, ¿qué tranza? ¿Qué tranza, Guillermo? Eso, amigo, ya él va a estar la próxima semana, es mi próximo invitado, la semana que entra. Ya. Yeah. Dice Felino Mis Rodadas, pregunta a las mujeres, ¿importa el tamaño? Y dice Yesenia, nah, ¿el tamaño de qué? Del cerebro, güey. ¿De la neta del pinche cerebro es lo que importa? Dice el maestro Iván Serrano, buenas noches, saludos. Y mira, de hecho también acá tienes otras. Sí, sí, sí. Por acá. A ver. Que sí, yo, porque también Salvador Reyes nos manda a decir, saludos a Chava, también vean saludos, amigo. Los jueves. Así, ¿los jueves de qué, en qué horario tiene Chava? A las 8 de la noche. Ok, es verdad, que transa, bla, 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 pregunta a las mujeres. Sí, sí, Felino, nos importa el tamaño del cerebro más que otra cosa, porque luego están... Dice el maestro Iván Serrano, hola, buenas noches, saludos. Buenas noches, Iván, estoy quedando con él porque él también es un psicólogo, tiene su página, sigan sus redes sociales, síganlo ahí mismo, métanse a su perfil, y también tiene muy, muy buen contenido, y también todo este contexto de las redes, de las parejas, del narcisismo, él lo está manejando y es muy explícito en sus videos, son muy buenos, síganlo ahí, por favor. Dice Yesenia, ya que ahorita que nos marque Yesenia y que nos cuente una patoaventura, sí. ¿No? Sí, que nos marque. Hasta yo le doy, me encanta Scarlett Johansson. Oh, pues sí, obvio. No manches, hasta yo por dos. Me gustan los hombres, pero si esa morra me habla bonito, le digo lo... ok, le digo lo que encuentre suyo y perdóname lo poquito. Yo soñando en un universo... Ay, espérenme porque estoy tratando de abrir el... En un universo paralelo, sí, sí, creo que todos soñan con ese universo donde Scarlett les dice que qué onda, unos besos o qué.
Dice Salvador Reyes, saludos amigos, saludos, saludos. Allá dejamos ahí para que también ahorita en un comentario les dejamos el link de su programa para que también lo sigan ahí, su página también. ¿Qué es todo este del coacheo y todo eso? Sí, esto, de hecho, ¿no? Salvador Reyes está ahí todo lo que hace el emprendimiento de aquí de la zona de los volcanes. Uh-huh. Y va a estar dando cursos y todo eso para que lo sigan en su perfil. Dice el maestro Iván Serrano, una cosa, a ver, déjenlo abro completo porque ya. Una cosa es lo que hago que no me gusta y otra que falte el respeto a la relación. En el caso de las fotos, sí no me gusta que mi pareja suba fotos con ropa interior, pero a ella sí. Yo buscar a alguien que vea las cosas similares a mí no significa eso que lo que haga mi pareja esté mal. Exactamente. Pues es que también por eso deseamos hablar desde un principio qué es lo que te gusta, qué es lo que haces y qué es lo que no. Porque imagínate, andas con la chava que sube fotos en calzones todo el tiempo y empieza una relación contigo y ya después tú le prohíbes que lo haga, pues va a estar muy cabrón, ¿no? O sea, si tú ya sabías desde un principio... Es que hablo mucho con las manos y le ando pegando todo el tiempo el micrófono. Si tú ya sabías desde un principio, pues, cómo eran las cosas, pues, no, ya después no puedes cambiar a las personas. Sí, es como si de repente dices, güey, si la conociste en una peda. Ay, igual los hombres. ¿Cómo? Especialmente, güey, o lo conociste en una peda, amiga. ¿Tú cómo crees que vaya a ser en un futuro? Es que está mal, güey. Eso también está mal, ¿sabes? Yo siento que eso está mal. Porque ahí ya estamos, ahorita te voy a meter un... Bueno, y depende, o sea, si lo conoces en una peda ya bien pedo y haciendo pedo... Bueno, depende de las circunstancias. Porque, por ejemplo, si de repente hay ñoños como yo que andamos en una peda y que no toman y que... estoy ñoñando ahí. Porque, miren, no es, o sea, no están así, ¿no? Como para saber esta onda. Pero la antes que yo soy súper fiestera y soy súper, súper, pues, amiguera. Y la antes tengo muchas amigas y muchos amigos, bueno, conocidos, pues, ¿no? Y salgo y toda la onda... Y te lo juro que no por eso, de verdad, yo soy muy, en sentido de mi relación, yo sí exijo un chingo porque la neta yo doy un chingo, ¿me entiendes? O sea, no espero menos y cuando hay cosas que no me parecen, yo sí lo expreso. Y la neta sigo, a ver, a mí la neta esto y esto no me gustó, tampoco porque también yo creo que un error que la mayoría cometemos es como que nos adivinen el pensamiento, ¿no? ¿Qué tienes? Nada. Y güey, pues nadie es adivino, ¿eh? Y eso, la neta, eso quiero que sepan que también sí, eso no radica mucho en las mujeres. Ni que queremos desayunar los hombres, mucho menos los sí, vamos a adivinar el pensamiento. Con pedos así, carburan tres cosas en su cabecita, no son adivinos, se los juro. Yo, la neta, yo sí suelo expresar mucho las cosas en el momento. Y yo he dicho que las relaciones siempre van a haber discusiones incómodas, pero tienen que ser resueltas, ¿sabes? O sea, siempre van a haber discusiones. Tienes que saberlas resolver y no todas son cómodas. Güey, hay una frase que me mamó muchísimo ahora que estuve estudiando sobre esto, que decía que el pedo en el amor no es cuando tienes un problema, no es el tú contra el yo, sino es tú y yo juntos contra el problema. Así es. Sí, el pedo no puede ser. Y nos cuesta mucho el comprender eso, pero también vuelvo a lo mismo, es un pedo en el que no te enseñan ni tus papás, sí, ni en la escuela, porque vuelvo a lo mismo, no tenemos todavía bien establecido el pedo de qué es la familia, de qué es la familia. Te digo, no tenemos ni siquiera bien el cómo, el bien establecido cómo educar a los hijos, no tenemos bien establecido el cómo tener una buena relación de pareja, no tenemos ni siquiera bien establecido el cómo tener una buena relación contigo mismo. Claro, es lo que el otro día ves que veníamos platicando juntos, que yo te comentaba, pues para que tú puedas, yo creo que para que nosotros podamos ofrecer algo a una pareja, pues primero tenemos que ofrecérnoslo a nosotros mismos, trabajar en nosotros mismos. Muchas personas pues terminan su vida pues repitiendo patrones, sin sanar heridas, sin nada. Y yo creo que para que tú seas feliz con alguien, ¿no? Primero tienes que trabajarte a ti mismo. De verdad, yo puedo decir que hasta la fecha me trabajo un chingo día a día, me cuesta mucho trabajo porque... Nosotros traemos problemas, como tú lo acabas de decir, desde la infancia, desde nuestros papás y generaciones, donde no te enseñaban a quererte, donde no te enseñaban, era como de, pues ahí lo aguantas porque es tu esposo y todas estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es un tema pues súper extenso y bien largo y en retroceso hay mucho, ¿no? Hay mucho tema y de ahí deriva todos estos problemas que precisamente pues ahora tenemos y que muy pocas personas deciden o toman esa pauta de trabajarse para poderse compartir con una persona y tener una relación pues lo más sana y lo más normal posible, ¿no? Por así decirse, que sí se puede, evidentemente que se puede, pero yo creo que sí viene de la mano
el trabajarnos, el ayudarnos, el conocernos a nosotros mismos, sí, saber qué es lo que queremos, porque también hay que reconocer que a veces nosotros también somos el pedo, ¿sabes? O sea, también, ¿por qué no decir y tener la franqueza de, no, pues es que yo no soy fiel, no me gusta la monogamia? Pero fíjate que también reconocerlo. Tiene mucho el pedo, por ejemplo, en la parte, incluso hasta la religión te pone muchos sesgos y muchos, Ya andas bien intrínseco. Ya no bien intrínseco, Es que, fíjate, sí me puedes estudiar porque de hecho es que te dejé una pregunta mamadora de que si el ser tóxico es la respuesta, ¿cuál tuvo que haber sido la pregunta? Ok, perfecto. Ok, ¿cuál tuvo que haber sido entonces la pregunta? Y te digo, por ejemplo, ya también encontré esta parte del sesgo cognitivo, de la parte del decir, güey, ¿cuántas veces la religión te ha dicho es que el hombre tiene que ser así? Y te da lo que es un estereotipo del hombre y seguimos ese estereotipo de 2000 años. Sí, sí. Ah, no sí. Tanto, 500, porque fue en el concilio de Nicea, el que se estableció la Biblia, pero aún así tenemos el estereotipo de hombre desde cuándo, desde hace 2000 años, incluso más para atrás, más para atrás. Pero por ejemplo, incluso también tenemos también me encontré la parte de, bueno, ¿de dónde se origina? Por ejemplo, lo que te dije, el concepto de familia, bueno, pues pues viene también de la parte de la propiedad privada y a partir de la agricultura y la ganadería, pero también en la parte de la religión católica, que es la que la mayoría en México profesamos. Por ejemplo, que te decían, hay una parte que te dicen, nada más el sexo es para procrear. ¿Pero por qué? Ah, pues porque estos güeyes vivían en un pinche desierto, y en el desierto las condiciones y el contexto es otro pedo, que es el sobrevivir, pero no puedes sobrevivir solo, tienes que sobrevivir con alguien. Y entonces, güey, si vas a coger, no gastes tus energías. Coge, pero para procrear, para que sigas haciendo gente y nos ayudemos. No, pero o sea, pero para que nos ayudemos, hagas gente, sí, 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 y nos ayudemos y crezcamos. Pero ese pedo, pues ya no estamos viviendo en ese contexto y lo seguimos arrastrando. No, ya hasta tenemos sobrepoblación. No, deja de eso. Mira, fíjate cómo ha evolucionado el pedo en el que dices. Antes te decían, no cojas para ¿cómo se llama? Más que para procrear. Y ahorita evolucionó una parte de, güey, quiero coger sin procrear, y se inventan los métodos anticonceptivos, y obviamente a la Iglesia Católica le da el boom. Y hoy en día estamos viviendo no solamente eso, sino una evolución de, güey, puedo procrear sin coger. Sí, totalmente, así es. Imagínate cuánto te vuela la cabeza ese pedo. Exactamente. A ver, compadre, te toca leer los comentarios. Dice, maestro, una cosa, Salvador, en éxito. Rose, amo tu blusa de los tóxicos de Chucky y Tiffany. Es que sí soy. Yo hablo de relaciones no tóxicas, soy súper tóxica, gente, quiero que lo sepan. Mentira, no. Dice Lidia Avelar, a ver, permítanme. ¿Le pueden abrir a mi invitado, please? Sí, Alex, dice, gracias. Lidia Avelar, hola, chula. Hola, hola. Dice por ahí Lisbeth, es muy importante comprender que en cualquier tipo de relación nadie está para cumplir nuestras expectativas y tampoco para cumplir las de otros. Cuando no tenemos claro eso, tendemos a idealizar y apropiarnos de lo que no nos pertenece. En realidad, podemos amar a otros y otros nos pueden amar, pero somos seres libres en decisión, pensamiento y acción. Esta chica que acaba de comentar, Liz, también va a estar aquí con nosotros, también ya tiene fecha. Y pues les voy a dejar también ahí que la sigan, por favor, en sus redes sociales. Si puedes pegar ahí el link de tu página, Liz, porfa. Está muy cañón toda la onda que ella trae y no les voy a adelantar nada. Eso sí va a estar bueno. De verdad, el tema va a estar increíble lo que vamos a hablar. Y la verdad es que va a valer la pena que la vean. Es el 3 de marzo, quedamos el 3 de marzo, si no me equivoco. Ella va a estar aquí con nosotros. ¿Qué más, mamá? Porque dice, acuérdate que traigo los lentes de contacto. Dice por ahí el maestro, en una sociedad donde ya no se conoce a las personas y de ahí vienen los problemas. Desde un inicio, plantear lo que uno busca en la relación, no se trata de cambiar a la persona exactamente. Claro, totalmente. A lo mejor hasta puede ser una negociación. Claro, yo me he puesto, fíjate que yo platicaba así con... A ver, dice Liz... Claro, comunicación y honestidad son la base de la relación completamente, y respeto. Yo creo que el respeto también es fundamental. Se pierde el respeto, se pierde la honestidad y la confianza quiebra, y cuando yo creo que no hay confianza, ya no hay mucho por hacer ahí. Y dice esta Yesenia, ¿qué? ¿Y qué procede si no procreas, no coges ni nada? Ay, pues amiga, dejas de existir. Ay, amiga. Chávate un tiro. Güey. No, no se puede vivir así. Está el cuerno.
No se puede vivir así. No, tú que, por ejemplo, ¿tú qué dirías? ¿Qué procedes si no procreas? Pues que te consigas, y si no, yo márcame y te consigo un amigo, no hay tema. Cuando andes por acá, te presento a los amigos. Mira, hacemos una dinámica en el programa de Rose. Sí, para una cita romántica con Yesenia. ¿Quién quiere? Vientos. ¿Quién quiere? Apúntense, manden comentarios y ay, está bien. Tiene 19 años, cabello rojo, mide aproximadamente unos 60. ¿Tiene 19? Sí, tiene 19. No, está bien chiquita. Yo pensé que era más grande. Sí, es que soy el hijo de Alfredo Adame. ¡Qué horror! ¡Qué mames! Espera, yo iba a comentar algo que de lo que estaban aquí precisamente arriba diciendo, que que yo creo que eso es muy real lo que dice Liz, ¿no? De que debe de ser la persona, ¿no? Completamente ella. Ahora sí que ya cada quien sabe hasta dónde y cómo la caga, la neta. Y hasta qué punto, pero también la bronca esto es que pues son temas muy subjetivos. Porque, por ejemplo, lo veo mucho en la comedia. Uh-huh. Lo veo mucho en la comedia. Es que a mí me mama la comedia y el humor. Una comedia negro, bien cagada. Pero también, por ejemplo, lo decían, por ejemplo, ahorita poniendo el caso de Platanito, ¿no? Muchos dicen, güey, es que se mamó, güey, es que eso no tuvo que haber sido. Es que... Y con de repente. Lo del chiste mamón que hizo sobre sí, la de Devani. Pero de repente dice, porque hay una regla en la comedia que te dicen, güey, es que tragedia más tiempo es un chiste. Pero de repente tú le puedes preguntar a la gente, güey, ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que pudiera ser un buen chiste? A lo mejor no estaban a decir 2 meses, a lo mejor otros te van a decir, güey, no, güey, es que no un sé, año, güey. Otros te pueden decir, güey, 5 años, pasa lo mismo, a lo mejor va a haber mujeres que te pueden decir, ah, güey, te doy chance a lo mejor, pues, de ver fotitos en Instagram. Es que va a haber a lo mejor mujeres que te dicen, no, güey, ni madres, nada más a mí me respetas. Va a haber mujeres que a lo mejor hasta te pueden decir, güey, ve porno porque me gusta que hagas hambre y órale, güey. O sea, sí, puede ser que hablando sí. De eso, o sea, creo que cada quien va a encontrar cuál va a ser su liga a estirar, pero los creo que... Los negociables y los sí, no negociables. Pero creo que el hablarlo y el comunicarse, que es una bronca porque a veces tú no lo... A lo mejor muchas mujeres no lo saben, o lo saben y no están conscientes de ellos, porque ni nosotros como hombres lo estamos tan conscientes, pero hay muchos hombres que nos da miedo hablar con nuestra pareja por un tema de rechazo, pero vuelvo a lo mismo porque son nuestros arrastres cognitivos que tenemos. Sí, claro, aparte yo creo que a los hombres también les cuesta mucho pedo comunicar, ¿sabes? Precisamente porque pues viene también de esta onda del machismo, donde ustedes no pueden pedir ayuda, donde ustedes no pueden comunicarse, donde ustedes no pueden, es más, yo creo que hasta con sus amigos, no sé, como que es más trabajo comunicarte a comparación de uno como mujer que llegas y te sientas con tu amiga y te despojas toda, ¿no? Y es que pasó esto y esto y esto y esto y esto. Y tienes como más comunicación respecto a lo que te pasa que un hombre. Entonces yo siento que ahí también tiene mucho que ver eso, porque a los hombres les cuesta mucho trabajo comunicarse. Pero bueno, volvemos a eso, ¿no? Como yo, como decía aquí arriba Liz, ¿no? Precisamente eso de que nosotros no podíamos como controlar la conducta de nadie porque nadie nos pertenece. Sí. En efecto, yo llegué ahorita en este punto de mi vida, obviamente pues como todo hay problemas y todo, siempre los van a ver en parejas, en relaciones y todo, pero yo llegué a este punto, yo creo que ese es un tip para todos, que tienes que trabajarlo sí, sí o sí, pero donde yo quedé, que tú, ni siquiera eres tú, sabes, es tu ego el que te lastima las cosas que hacen los demás y las cosas lo están haciendo ellos, no te las están haciendo a ti. Cuando tú te despojas de eso, de que es que me hizo, no, él está haciendo, ¿no? O ella está haciendo, como yo lo decía, el día que tú me faltes al respeto, ¿no? A nuestra relación, no me estás faltando a mí, güey, te estás faltando a ti el respeto y le estás faltando el respeto a nuestra relación y quien está perdiendo eres tú, güey, no soy yo, ¿no? Y entonces no me perjudica, tus acciones ya no me sacan de mis casillas, ya no hay como un control de eso sobre de mí. Entonces cuando tú empiezas a entender que lo que hacen los demás no te afecta y te liberas de eso, está cabrón, cuesta un chingo de trabajo hasta la fecha. Y yo sobre todo lo el entenderlo mucho. Desde el trasfondo de, güey, tú no sabes, aunque sea tu pareja de años, tú no sabes cuáles fueron las herramientas con las que le tocó jugar y cuáles son las nuevas que ha adquirido y cuáles son las que le faltan adquirir. Es correcto. Si no sabes incluso ni cuáles son las herramientas de repente que tú tuviste y con las cuales estás jugando, mucho menos las de las otras personas, ¿no? Uh-huh. Y que el hecho de que, como dices, ¿no? Ninguna persona la puedes poseer. Y el tratar de poseerla también es como que hueva, pero también de repente pues hay personas a las que no les ha bajado, a lo mejor, por ejemplo, este programa. Y hay incluso hasta cosas muchísimo más nutritivas, muchísimo mejores, que no les han bajado porque por lo mismo, volvemos a lo mismo, tenemos un sistema educativo bien de la chingada, que nada más te educa para ser godín, tenemos un sistema, sí, pues,
Sí, güey, o sea, no te enseñan ni siquiera a hacer un micronegocio, ¿no? Tenemos un pinche sistema con más, pues, religioso, que está de la chingada, que sigue oprimiendo a las mujeres. Sí. Y que al hombre incluso pues lo tratan nada más como lo volvemos a ver, pues, güey, nada más el sexo nada más sirve para procrear, güey. Tenemos incluso un pinche sistema político que está de la chingada, que nada más te quiere Sí, somos víctimas de la sociedad. Pero pues sí, y desgraciadamente no a todas esas personas pues se les puede bajar esta información. Apenas están comenzando, a pesar de que lleva pues un par de décadas. Por eso hicimos este programa. Sí, a pesar de que lleva un par de décadas, pues, el tratar de abordar estos temas ya de una forma más abierta, no a todos les ha llegado. Sí, y aparte que, como tú dices, un par de décadas, y yo está cada cambio evolutivo en la sociedad lleva más de 5 décadas. Entonces imagínate cuánto nos falta aún. O sea, vamos a ver quién más nos está mandando de aquí, porque de ahí estoy ciega. Yo le mando un saludote a León González, que dice, ¡nah! Tú cállate, que no ves que este es mi programa y es mi momento. Y cuando lleguemos, quiero un sándwich. Yo ahorita vamos a ver. No, pero sale, a ver cuando. Desde arribita. Dice mi tía Sofi, bueno, es Sofi, y dice, saludos, princesa, aquí estoy llegando, te amo más, tía hermosa, te amo mucho. Liz nos acaba de dejar el link de su página, vayan, regálenle un like. Y pues ahí vamos a estar con ella. Bueno, más bien ella va a estar aquí con nosotros y nos va a compartir cosas bien padres, cursos y un buen de cosas padres que ella trae. Y dice Felino Rodadas, me apunto. Cita Biker, Yesenia Abigail Hernández. ¡Oh! Güey, esto ya se coció, ya nos vamos a cantar chisme. Mira, mientras el arroz se les cosa y no se les pegue, todo está bien. Ok. Dice, Felino dice que él se apunta, que sí. León González dice que nada. Ay, cállate, ¿sabes qué? No te llegando a la casa. Y aquí el matriarcado, arriba. Es cierto. Dice el maestro Iván, también nos dejó ahí su link, por favor. Vayan, sígalo, él tiene unos videos muy, muy padres y muy nutritivos. Y otra vez dice, León González, crecimos en un ambiente machista en donde nos enseñaron a guardar lo que sentimos. Así es, es lo que yo comentaba. Que desafortunadamente, de hecho, el índice de asesinatos es más en hombres que en mujeres, precisamente por lo mismo, porque no están acostumbrados a comunicar. Es el machismo, el sesgo que hay de machismo y toda esta onda, los tienen súper arraigados a que tú no puedes pedir ayuda, tú no puedes ir al psicólogo, tú no puedes comunicar con tus amigos. Fíjate que eso es algo que yo platicaba mucho precisamente con Leo, de que no deben, como hombres, de verdad, amigos que están viendo este video, no se queden callados. O sea, eso es, ya son prejuicios y ya son tabús muy. Mira, muy, yo te voy a decir algo que también he estado también viendo. Muchas veces, desafortunadamente, decimos el no te quedes callado, el busca ayuda, pero también hay que comprender algo. ¿Qué tanto el modelo económico te deja pedir ayuda? Sí, totalmente. Porque ¿cuántos realmente viven en una pinche oficina que tienen que irse 2 horas y media hacia el trabajo, 2 horas y media de regreso? Trabajas en una pinche oficina que ya los horarios ya no son de 8 horas, ya son 10, 12 horas, sí, con nada más media hora de comida, y es más, casi te dicen, y si puedes comer mientras estás trabajando, muchísimo mejor. Te cuentan las horas para ir a cagar. Horas y dices, extras. ¿En qué momento? Ponte la playera. Y si te quedas de güey, ¿en qué momento el mismo modelo económico te deja pedir ayuda? Claro, sí. Incluso, ¿en qué momento el modelo económico te deja hacerte ver que necesitas ayuda? Por eso, también por eso está este pedo de la depresión y la ansiedad, muy cabrón. Sí. Y ya ves que el psicólogo Roberto, que vino, nos dijo que se venía una era donde iba a estar más cabrón todo este pedo de las enfermedades mentales. Pero yo creo que sí, compadre, sí puedes como tener cierto, o sea, sí puedes darte un tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente eso, yo creo que la salud mental es bien importante. Y más bien, siempre, sí deberíamos de darnos un tiempo, precisamente. Yo lo veo con mi hermano, que es dentista, y me dice siempre, la salud mental y la dental son las más abandonadas. Así es, yo tengo miedo, yo tengo un trauma con los dentistas, pero bueno, sí, no lo voy a decir. Sí, entonces, por lo menos, si ustedes ya detectaron lo suyo, el programa pasado el doctor Roberto nos hizo ver varios puntos como para detectar cuáles son nuestros micromachismos, nuestros micronarcismos, o el hecho de que necesitas ayuda. Los que ya lo saben, háganlo. Atiéndanse, por favor. Atiéndanse, qué chido que que ya lo detectaron, atiéndanse, pero aún así hay un enorme puñado de población que todavía no lo sabe detectar y que no sabe que necesita ayuda por lo mismo, por su día a día. Sí, y aparte que también la ayuda que hay también cuando es de bajos recursos, la ayuda está bien chafa, perdón que lo diga de esa manera. Digo, yo hace muchos años, cuando era más pequeña,
Bueno, nunca crecí, güey, pero cuando era pequeña de edad, mi mamá me llevaba al psicólogo y la neta, la terapia estaba fea, pero pues era como un centro comunitario y pedos así. Y aún así, pagando una buena terapia, la neta es que es difícil encontrar, o sea, algo. Güey, a mí me tocó. No te lo quería platicar ahorita porque, de hecho, no sé si te diste cuenta, no quise platicar contigo toda la semana porque no quería quemar ningún tema. No fue grosero, no quería quemar ningún tema, pero por ejemplo a mí me tocó el caso de que cuando me separo de la mamá de mi hijo y me llega la situación de ver la controversia de guardia y custodia, me llevan a un psicólogo, el psicólogo me pregunta, las primeras sesiones me empezó, bueno, ¿por qué se separaron? Y yo, me dejó por una mujer. Y él lo primero que me dijo es que te dejó porque tú algo, por ser hombre, hiciste. Neta. Para que ella te dejara. Yo me quedé de güey, o sea. No mames. Neta, fue la cosa que me quedé así de güey. Y esos son los psicólogos que hay. Sí. Para atender una controversia de guardia y custodia hacia un menor. Sí, de hecho yo estaba viendo un podcast de una muchacha y precisamente lo estudié por el tema del narcisismo que comentamos hace 8 días. Y la muchacha esta, pues, el güey este la maltrató, o sea, hasta donde pudo, primero psicológicamente, luego físicamente. Y llegan precisamente con los psicólogos de guardia y custodia, toda esta onda, y le dicen a ella pues que el problema también había sido de ella. Y una psicóloga mujer, a una mujer que fue maltratada, le dice, pues es que entonces tú también tuviste que haber hecho algo para provocarlo, güey. O sea, ella está platicando todo el pedo, cómo fue maltratada, cómo fue violentada, y todavía aún así quieren que los niños convivan con el violento, o sea, con el padre, y aún así todavía le echan un poco de culpa a la mujer, güey. Sí. O sea, y también ese es el pedo, que ahora sí que los psicólogos o las pocas personas que ayudan en un ámbito gratuito o de ese índole están bien mal capacitados, güey. Sí, o sea, pues, los mismos abogados de oficio, muchos son una mierdecilla. Sí, güey. Pero bueno, perdón por decirlo. Que bueno, no, está bien. Aquí no es como en tu programa, güey, que ni te ríes así. Okay, por favor. Aquí sí podemos decir lo que queramos. Hasta luego bebemos y así, pero la verdad, hoy no. Hoy es día bien. Hoy es de gente. Mira, bien. Yo en mis redes sociales le pregunté a la gente. Ay, a tengo ver. Tengo varias preguntillas. Ok. Por ejemplo, yo a la gente le pregunté, ¿para ellos qué consideraban ser tóxico? Maridel Dosada nos dice, no permitir expresar lo que se desee. Tristán, que ya anda aquí en cabina, nos dice, sin duda alguna, revisar la última hora en la que estuvo conectado. Y Andy BL nos poseo estarle revisando constantemente quién da reacciones a sus publicaciones. Espérame, tantito. La última pregunta, porque me gustaría también que me dijeran, si quieren ustedes comentar en redes sociales, ¿qué creen que sea peor, mis hermanos? ¿Que tu pareja le dé like a una foto de tu mejor amigo o amiga, o que le dé like a una foto de tu peor enemigo? Vámonos con las siguientes. Qué buena pregunta. ¿Tú cuál crees que es peor? Güey, es que yo hice la pregunta, güey. O sea, sí, güey, pero le hiciste al público. Ahora yo te pregunté, güey. Espera, vamos con las siguientes preguntas. Va. Yo te digo, por ejemplo. Lo bueno que nadie ha dicho. Pero espérame, Jade Sosa dice que me ama y yo la amo más porque es el amor de mi vida. Dice, ¿has sido tóxico con tu pareja por culpa de las redes sociales? Dice Christopher Ortiz, obvio. Mayred Lozada dice, no. Y Andy B le dice, algunas veces. La siguiente pregunta fue ¿cuáles son los comportamientos más frecuentes del tóxico? Christopher me dice, la haces bien de a pedo como tú, carnal. Disculpenme, soy medio tóxico como hermano. Tristán dice, el estar de malas todo el tiempo. También pregunté, por ejemplo, ¿qué consideras como infidelidad en redes sociales? Está bien chistoso. Dice Christopher, deslealtad que le coqueteen. Claro. Maylet dice, todo depende de los acuerdos que tengas con tu pareja. Lo que vamos a hacer. Sí, son totalmente. mucho de acuerdos. Dice Tristán, el bloqueo de los estados de alguna red social ocultando conversaciones. Sí, eso está, ocultar que platicas con otras personas con otro tipo de fin, es lo que yo te decía. Fíjate que yo hablo por mí desde mi punto. La neta, a mí han habido güeyes que me han mandado su pack sin pedírselos, güey. O sea, de esos güeyes claro. Que yo creo que te quiero, o sea, que piensan que es bien romántico, güey, y que te van a enamorar y con decir, sí, a huevo, yo me lo doy. Mandándote su pack, es como, ay. Y neta, cuando todas esas veces ha pasado. ¿Pero qué? O sea, es que no entiendo bien qué es el pack. Disculpa, tengo 32 años, estoy viejito. Yo todavía no entiendo bien qué es el GPI, pack. GPI, así, ¿no?
de chill, nada de eso. No te hace falta estar en onda con la chaviza. Carambolas. Recórcholis. Repámpanos, ¿qué es esto? Espera. Pues videos de su pene o masturbándose, okay, o con el pene de fuera. Y es como de, o sea, güey, dices, no mames. Y fíjate que me ha pasado muchas veces y no tiene mucho, me pasó. Y de hecho hasta le enseñé la conversación a Leo y le dije, mira esto. O sea, pero yo lo hago con el fin de que él vea, pues de que le tengo la confianza. Y de que, pues, obviamente, güey, nunca les contesto, ¿no? Para detrás mientras está cenando. ¡Güey, mira esto! Y te lo juro. Y él me dice, neta, con eso, tío. Y él lo ha visto. O sea, me mandan un chingo de güeyes mensajes. Y la neta, ¿no? Y él lo ha visto. Con esto tienes que lidiar. Y yo, sí, güey. Sí, güey, ¿por qué los hombres hacen ese pedo de quererle mandar el pito a una mujer? No es sexy. A ver, amigos, que quede aquí en claro. No es sexy, no es bonito. No porque no lo manden voy a decir, ah, no, sí. De hecho, siempre que me los mandan, sí, les he dicho, ¿no te da pena? ¿No te da vergüenza andar mostrando esa chingadera por todos lados? Sí, no. Yo sí les digo eso porque antes, o sea, sí les contesto, así como, güey, si yo tuviera esa madre, yo me la ocultaría. Recuerden, que dijo Franco Escamilla, güey, que el pito es como la religión. Como, güey. Es bonito que tengas una, pero no se la andas enseñando a cualquiera, güey. No todos queremos saber tu religión, güey, sí, no, no, por favor, no lo hagan, hombres, no lo hagan, a ver. Sigue. Por ejemplo, también me decía Andy, cuando hablan con otra persona y empiezan a ver comportamientos románticos o sexuales. Claro. Recuerden que platicar con otra persona en son de coqueteo es infidelidad. Nada de que no. A huevo que sí es. Y a mí no, nadie me va a decir lo contrario. Prosigue. Ha dicho. Y la última fue precisamente darle like al mejor amigo o al peor amigo de tu pareja. ¿Qué es lo peor? Nos dice Christopher Ortiz, nada más nos puso el like. ¿A quién, güey? Maylet Lozada, lo peor, lo del peor enemigo creo que solo aplica en la literatura de cine y TV. No hay enemigos, solo hay personas. Es que Maylet es bien chidita. Le mando un saludo a mi hermanita hasta Oaxaca. Nos dice Tristán, el like. ¿A quién, güey? Es que a lo mejor tú no hiciste bien. Güey, está no bien formulada. No bien la pregunta. ¿Qué güey consideras peor? ¿Darle like al mejor sí amigo o al peor enemigo de tu pareja? Está bien sí, formulada está la pregunta. Y nos dice Andy Vélez, la única que contestó bien. Saludotes, Andy, al peor enemigo. Ay, ¿y tú? Yo también diría que a lo mejor al peor enemigo. ¿Tú? Es que no sé, güey. Es que ya yo tuve chapulineo, güey. Entonces ya no sé si es a la peor. Tú sabes, acompáñenme a esta triste historia. ¿Quieren el chisme con contexto? Ay, díganme en los comentarios. Caga y quemamos en su TikTok. Y quemamos aquí a la banda, güey. Güey. Nada. Yo digo. Yo vale, como he estado del otro punto, güey, no sabría decirte. Ya no sé qué es peor. Sí, güey, es que... No sé qué es peor. Pero creo que lo más importante es, chicos, háblense. Chicas, hablen, sobre todo chicos. Pues no pasa nada. Lo más que te puede pasar es que te metan pensión alimenticia y ya no sé. Dice aquí Felino, porque ya no estamos a punto de irnos, chicos. Entonces dice Felino, pues son celos cibernéticos con la pareja. Sí, pues es que todo este pedo de la red nos vino a hacer más pedo de lo que ya... De los que ya teníamos. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Si realmente el ser tóxico es la respuesta, ¿cuál tuvo que ser la pregunta? ¿No? Claro. Hay muchísimas vertientes y muchísimas cosas hacia atrás. ¿Y ustedes qué opinan? Si Mahoma revisa mi teléfono, ¿nosotros revisamos el de él o qué? Sin bronca. Es más, ¿quieren revisar primero el mío? Va. ¿Qué vamos a revisar? ¿Qué vamos a revisar? ¿TikTok o Instagram o los dos? Güey, tú es que tu TikTok va a estar lleno de puras cosas de terror. Porque... Te lo juro que te vas a sorprender de mi TikTok, ábrelo. A ver. Más, muéstralo allá en pantalla. A ver, no, ¿quieren verlo? ¿En dónde? ¿Siguiendo o en para ti? No sé, yo nunca le muevo al siguiendo. Güey, pues eso no le das like a los que sigues. Ay, no, mamá. Uy, estás en TikTok, güey, ¿cómo? A ver, vamos a ver de este lado si pueden hacernos un... A ver si se ve. Ok, aquí está el primero. ¿Qué chingados es eso? No sé, güey, del sismo de Turquía, ¿fue Turquía? Okay. Estuvo cabroncísimo, qué feo, la verdad. Pero así es la madre naturaleza. Ese es de un juego y un güey que está hablando. Wow, qué crack. De Vix. De un señor mordiéndole un pastel, ok. Y ¿cómo golpear? Sí. Alguien sin lastimarte. ¡Eh!
que ya se está preparando, bandidos. Es que siempre lo asaltan, güey. Bueno, fueron 5 y, en efecto, ninguno tiene como... No vemos pompas. No, nada. Ah, yo también sigo a ese güey, buenísimo. Ah, Javier Ibarreche. Ya lo sé. Pues no, bien, ay, no, qué flojera. Está muy bien. Soy muy ñoño. Sí, por dos. O sea, algo que sí te puedo decir, me encanta de repente ver porno con mi pareja. Bien rico eso. Y tu esposa así desde la casa. No, qué bueno que no ve el programa. Ah, sí, güey, tu esposa así, no mames. Pero ya es algo consensuado, ya es algo así como sí, que, bueno, sí, entiendo completamente el punto. Y nos gusta mucho experimentar. Incluso he platicado, por ejemplo, en otros programas, de repente nos gusta ir a un cine porno. Ay, qué chido, ¿dónde hay? Mira, este es Instagram. Ah, sigue nuestro amigo, youtuber de Chalco. Arulo, Texas. Especificando. A ver si podemos hacer otro zoom para que veamos su Instagram de mi compadre. Es el Rulo, es la feria de la cerveza. Y no tomo. Unas fotos de unos bebés que supongo han de ser un amigo o amiga de Mahoma. Unas partituras de una canción. No sé leer partituras. Güey, un anime. ¿No sabes leer partitura? No. Por dos, güey. Es lo que me ha costado mucho trabajo. Anime, como todo otaku que es. Iba Naruto. Ya salió una muchacha, güey. Ah, está. Saludos a Brendita Sobredosis. Ah, está muy guapa y realmente no está haciendo nada malo. Solo está ahí posando en un espejo. Desnuda. No, no es cierto. No es cierto, no estaba desnuda. Y pues no. Bien, flores. Flores y más colores. Aquí están presumiendo que tienen 10,000 seguidores en TikTok. Mi compadre tiene 20,000. Toma. 22,000 para hacer. 22,000 para hacer. Sigan a Mahoma en TikTok. ¿Cómo estás, amigo, en TikTok? Como Mahomaor. Síganme como Mahomaor. Subimos muchas historias de terror todos los días, desde las 7 de la... A las, no es cierto, 12 del día. Ya le están marcando para hacerle pedo. Lero, lero. Ya, pues si gustas, pero deja limpio mi pantalla. Vale, vamos a ver el de Rose, ya para andar despidiendo. Ya, ya, ya. Aparte que llegamos tarde porque pararon a Mahoma. Tránsito. Nos dijeron apenas los bikers, pero pues, a su máquina en Instagram, no sé qué pedo, ¿eh? Pero no, no creo que salgan hombres, güey. Van a salir mujeres, pero... A ver, no, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ahí está TikTok. TikTok, ahora vamos a ver. Está bien mugroso mi teléfono, güey, qué oso. ¿Producción? ¡Producción! ¡Producción! ¿Este rollo? A ver. Primero, mira, nos salió. ¿Qué es eso? En un comercial de Levi's. Mira ¿qué es? Es una pantalla negra con una chica. Ay, güey, ya lo estoy bloqueando. Una chica que dice que las cuarentonas se ven así, vientos. Cena alta en proteína, o sea. Perdón. ¿Creen que mi amiga se cuida? Es que es para el fin poder echar chelita. Eso, igual también sobre el terremoto de este. Estuvo muy cabrón. Yo no me acuerdo dónde. El postre más delicioso y saludable del mundo. O sea, para que vean que ella es fit. Fit forever. Hago mi mejor intento, o sea, amigos. Ahí están sus cinco. Sus cinco videos. Y de Instagram. Diosito Redentor. Mira este cuate. Ay, ese güey me encanta, güey. Es buenísimo. Ella sigue a Radio Mix. Ella sabe lo que hace. Obvio. Sigue a los chicos de Radio Mix en Instagram. Tiene a... ¿Quién es este mono? Es que está bien calado sus títulos. Este, Auron. Sí, Auron. Me gusta un buen. Lo sigo mucho. Mira, Radio esta Mix. Chica sigue también el programa de terror en corto. Ella sabe lo que hace. Bastante bien. Bien, también me gusta. Sigue, es el mismo. Mira, sigue un chico que tiene un traje de Pac-Man. Qué chido, un traje sastre con Pac-Man. Está muy chido eso. Está padrísimo. Y lo último, pues, ¿qué rayos es eso? Dice, hecho a mano, bajo pedido. Ahora tenemos servicio de WhatsApp. Dice, es una de fragancias. O sea, vea, para que vean que... Y gatos, probablemente salgan muchas cosas de gatos. Son sus cinco primeras, cinco. O sea, bastante, bastante coherente gatos, nuestra amiga para Rose. Que vean, gatos. Con lo que profesa y con lo que hace. Entonces, sí, totalmente. Está súper chido. Mira, gatos y más gatos, literal. ¿Cómo soy la loca de los gatos, güey? Vale, que eso. Pues para que vean, amigos, que aquí, sí, ay, sí, la neta es que sí, igual mi WhatsApp, pueden, mi galería, lo que quieran, nada de nada, afortunadamente. Y pues bueno, esto fue todo. Quiero que nos dejen en los comentarios quién más se apunta para la cena con nuestra amiga. Porque vamos a rifar una cena romántica con ella. Así que ya está dicho, ¿no? ¿O qué? Como tiene que ser. Va que va. Y les mandamos un fuerte abrazo, un beso. Recuerden que los esperamos próximamente. El lunes
que entra estará nuestro amigo Memo, nos va a hablar sobre su proyecto musical, es independiente, es bueno, y y pues vamos a estar tocando otros temas que ya les voy a decir en la semana. Y pues no se vayan, quédense, porque después ya sigue el programa de Terror en Corto con mi compadre Mahoma. Empezamos muchas en 5 minutos. Amigo, no, gracias a ti. Muchas, muchas felicidades. Te auguro muchísimo éxito. Gracias. Muchísimo éxito en este programa donde hice chismecito, pero aparte bajas una buena información hacia todas las mujeres, sí, hacia los hombres que somos muy ignorantes en el en la parte de cómo comprender esta parte, pues, del empoderamiento a la mujer. Uh-huh. Y pues échale muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Pues nos vemos. Les mando un beso a todos y mucho éxito en todo lo que hagan. Estamos en comunicación. Gracias a Radio Mix y hasta pronto. Bye.